Sí, bueno, tenemos ahora circulación que se va tranquilizando, si se quiere, ha pasado la hora pico en la ciudad de Buenos Aires. Queda todavía alguna complicación en el puente Pueyrredón, donde más temprano se produjo un choque múltiple, pero ya está habilitada la vía de circulación del puente Pueyrredón y las autopistas con caudal intenso, pero ya sin las demoras fuertes que tenían al principio de la mañana. Te voy a mostrar, Luis, sí. Y a todos, esta imagen que tiene que ver con un récord argentino. Porque viste que los argentinos somos siempre destacados a nivel mundial. Sí, señor. Bueno, y tenemos nuestro récord. ¿Qué récord batimos? El récord de alcoholemia positiva. Récord mundial de alcoholemia positiva. Esto pasó en Necochea. Un hombre oriundo de Pilar. Fíjate, sale con el vehículo. No sé cuánto trayecto ha recorrido, porque sí. Tenía 5,5 gramos por litro de alcohol en sangre. Termina casi que te corrijo, por litro de alcohol había algo de por sangre. Por litro de sangre. 5,5 gramos por litro de sangre. Fíjate que con el vehículo choca de lleno contra un poste de iluminación pública. Partes de la trompa del vehículo quedan diseminadas varios metros más adelante y a este hombre lo encuentran prácticamente como colgado de la puerta del conductor, claro. Haciendo un intento por salir del auto. Perdóname, Juan Pablo, te comento algo por conocimiento a partir de cubrir en muchos casos de estos. Este hombre no está en sus cabales. Desde ya. Semejante cantidad de alcohol te hace perder el conocimiento y la capacidad no solamente de discernir entre el bien y el mal, sino de poder movilizarte. Está al borde del coma. Cuando tenés 3 gramos ya estás al borde del coma etílico. A ver, recordame esto y vamos a ver una placa con datos que nos ayudan. El máximo tolerado todavía, porque hay intento de alcohol cero, es 0,5. 0,5, sí. Exacto. 0,5 para conductores particulares. Ahí está. Para motociclistas, y lo vamos a ver en el próximo detalle, ahí está. Es de 0,2%. Fíjate, 0,2 gramos por litro de sangre para motociclistas. Para conductores profesionales, cero. Alcohol cero, absolutamente cero. Y para conductores principiantes, aquellos que tienen la letra P ahí en el parabrisas, también en la luneta trasera, que no pueden ir por autopistas ni por avenidas, también 0 gramos por litro de sangre. Hay que decir que hay algunas provincias que tienen alcohol cero, inclusive algunas ciudades también de la provincia de Buenos Aires. Sí, incluso Córdoba. Municipios. Claro, en Tigre, estas provincias rige el alcohol cero. Córdoba, Entre Ríos, Jujuy, Río Negro, Salta, Santa Cruz y Tucumán. Juan y como bien dice como bien dice Guada, hay algunas ciudades como Mar del Plata, por ejemplo, donde también rige el alcohol cero. Juanpi, ¿podemos repasar brevemente a qué equivale ese 0,5? Gracias por la pregunta, la que estábamos todos queriendo hacer. Claro, yo te diría a simple vista... ¿Qué 5,5? Ese porque... tipo se tomó 10 botellas de vino solo. Pero espérate, ayúdame, claro. Juanpi, una copa y un poco más es 0,5. Claro, ya, ¿no? Eso en realidad lo discutíamos con producción, justamente porque no hay un cálculo específico para determinar un vaso de cerveza equivale a 0,5. Sí, porque todo depende... Claro, varía con el organismo, el organismo... El que lo consume, exactamente. ¿Cómo la distinta tolerancia. Entonces, no hay una manera, tampoco sí, creo que es responsable desde nuestro rol decir, bueno, una cerveza equivale a tanto, porque uno está incentivando al consumo. Si vos vas a manejar directamente... No manejás y tomás. Ahora, me quedo pensando en récord mundial, digamos, con esto. El récord mundial es el de este buen hombre. No, de casualidad no mató a Hay un ingeniero, hay un ingeniero que se llama Gustavo Cusato Trías, que en 2017 manejó borracho a contramano por la Panamericana y chocó una camioneta en la que venía manejando un muchacho, la novia, bailarina de tango y el amigo. Mató a dos. A los dos muchachos los mató. 1,32 de alcohol en sangre. 1,32. Exactamente. Y quiso decir, en su defensa, en el juicio oral, en el que lo condenaron a 12 años de prisión por homicidio simple, quiso decir que con 1,32 de alcohol en sangre había perdido el conocimiento. Mentira. Claro. Sabía lo que hacía, pero manejó borracho, contramano y mató en la Panamericana. Ahora, vos fíjate, ¿no? La hipocresía lo linkeo con el tema anterior. Te deja manejar en algún sector del país con 0,5 de alcohol, que significa tomar alcohol. Exacto. Pero la posesión de un porro es un delito. Pongámonos de acuerdo. O todas las drogas son ilegales en términos del consumo social...
o no, y vemos qué hacemos con este tema. Hay algunos otros datos más que tienen que ver con el tránsito llamativo, Juanpi, que vale la pena mencionar, aparte de este señor de 5,5 de alcohol en sangre, ¿no? Sí, tal cual.